El llegador de oro, ¿no? Sí, me ha llegado. Aquí tienes esto. Gracias. Y 50 balas. Que con una haga falta. ¿Estaba tu contacto despierto? Ojalá, pero no. Vale. Está abierta. Yo he estado llamando gente, pero también están todos dormidos. Me hago la puta. Mala hora para quedarse en el sitio, ¿sabes? Sí. A ver, vamos a... Voy a probar a llamar a alguien más. Vamos a ver. Voy a hacer una llamada, un segundo. No sé cuántos amigos tengas por la ciudad, pero los quiero ahora mismo a todos buscando a tu tía. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿H4 o...? Paso, coche. Perfecto. Ponte una máscara. Te vienes conmigo. Hostia, pues... Ahora mismo no tengo ni idea. Vamos para allá. Voy. Hacemos una parada y me pongo cualquiera, si quieres. Vale. ¿En tu coche o en el mío? Está en el Matasano. Vale. ¿Vamos en tu coche o vamos en dos? Si vamos en dos, paso por una tienda de ropa. No, paso por una tienda de ropa igualmente. Ah, vale, pues entonces venga. Vamos en uno y así. ¿Te pongo una máscara rápido? Sí, ponte una máscara. Fix el del debajo del puente. Vale, vamos a guardar una máscara. Está aquí a la derecha. No sigas el GPS. Gira aquí a la derecha. Es en este callejón. No vayas a entrar. Quédate aquí fuera. Está aquí.
¿Me escuchas? Tu prima ha sido desaparecida y me ha dicho Daniel que la tienen en el matasano este. De el Neurofix ese. Tú puedes acercarte y tal, pa. Me ha dicho Dani que está en camino. Vale, perfecto. Yo estoy en un coche rojo con otra persona. Cuando estéis, avisad y nos movilizamos. Gracias, ahora nos vamos. No sé dónde están, estaban cambiándose de ropa y dice que ya están llegando. Me voy a meter la frecuencia del bus para al menos poder estar en contacto contigo. Eso te voy a decir yo, que si no. ¿Listo? ¿Dónde pueden estar? ¿Son estos? Sí, son. ¿Qué está Vale, dentro? mira, lo que sabemos es que vinimos simplemente a averiguar unos implantes y el tipo abrió la puerta. Alcanzamos a ver al fondo una chica morena, muy parecida a esta mujer. No sabemos si es ella, pero se parece demasiado. Y para la forma en que nos sacó el cabrón del lugar, algo Vale. debe tener entre manos. ¿Habéis visto a alguien más dentro? ¿Habéis visto a alguien más dentro? La verdad no. Solamente alcancé a ver un brazo medio negro, pero no vimos más. Vale. Creo que los tienen los de rojo con el visor. No sé si los conocéis. Más o menos. Vale. Pues está dentro. Yo quiero que estés sana y salva. Así que ese puto matasano me la va a devolver. ¿Nos metemos todos a una frecuencia, chicos? Vale, frecuencia 57.13.
Ustedes dirán, ¿qué hacemos? Nosotros como muchos solo podemos observar, ya que creo que es... Vale, pues si podéis al menos vigilar la otra entrada para que no... Venga, que nadie entre ni salga. Dentro del callejón. Vale, voy a hacer una cosa. Vale. Si dejo el coche más o menos metido para el caso de que salí sin ir por patas, casi que mejor. Mejor. Sí, porque por detrás tiene otra entrada y justo aquí en el callejón. Por eso, aquí he entrado ya. Vale. Bajamos del vehículo, ¿no? Vigila vosotros las dos entradas del callejón desde la posición. Nosotros estamos entrando por detrás. Dijiste una ranchera roja, ¿verdad? Uh-huh. La estoy viendo. Sí. Sí, se parece muchísimo a la que llevaba la chica. Vale. Voy a intentar ponerme en el otro muro, ¿vale? Vale. Parece vacío. De momento por esta zona no vemos nadie. Veo otro vehículo. Hay como dos vehículos vacíos aquí detrás. Tengo a la vista la puerta de... Vamos, si veo a alguien salir, me aviso. Perfecto.
voy a hacer una foto a la matrícula del otro. Cúbreme por si sale. Sí, estoy... Vale, venga. He salido por el momento. Curioso, uno de mis contactos es el dueño de esta clínica y no está despierto. Vaya. Porque le he llamado y no comunica. Así que tiene que ser su empleado. Tiene que ser carnicero por cojones. ¿Era peli blanco el que le cerró la puerta? ¿Con pelo peluco? Chicos, con el que hablasteis tenía el pelo blanco y así alborotado como si fuese el otro. Efectivamente. Vale, sí, es carnicero, sé quién es. Tengo entendido que su nombre es Craven, creo. Una vez que vino el mecánico a solicitar un tuneo, me dijo su nombre así de... Es el carnicero, dice. Sí, sí, le dicen así. Por eso creo que nos tendremos que dar un poco de prisa.